no recuerdo, porque yo estaba en casa en el 23 de agosto, en 1984, constituyente formado por, principalmente por voluntarios de la Revolución Militarizante de la Revolución Unida. Y igual, pues, fuimos a la bandera y demás. Yo me hice nada de nunca, me imagino que estaba en la. Pero cuando llegamos a Fantasma, una necesidad de la comunicación, y entonces me volvieron diciendo, a ver, ya me he sentado, después voy a platicar con el cura de Jorge. ¿Gustavo Ortega? ¿Ya que te acabó así? ¿Quién? ¿Gustavo Ortega? Sí, Gustavo y otro equipito que estaba ahí, entre ellos, Mayuyo, Mayuyo, Manjarres. Y ahí en Fantasma, cuando fue nuestro primer golpe, que nos dieron de la entrada, cayó Celso ahí como gobernador. En esa técnica, no está ahí en el mundo. Entonces yo asumí ahí como comunicador del peloto. Pero después, igual pues llegué a ser el comunicador del equipo en la escuela compañía. Pero después. Y. Porque puede ser